cuida a tu madre. Yo vengo enseguida, que voy a vestir a tu papá, ¿eh? ¿Vestir a quién? Dale tranquila. ¿A dónde tú vas? Ella viene ahora. ¿A dónde me trajeron? Chica. Por aquí no, por allá. Vamos, viejo, vamos. Buena. Señora, aquí no puedo estar. ¿De familia muerto? Soy su esposa, aunque nunca nos casamos. Pues mire, mi vieja, el brazo no baja ni a jodida. Y lo otro, la verdad es que no me atrevo ni a tocársela. Así que mira a ver qué puedo hacer para bajarle la presencia esa. Porque yo soy nuevo en esta pincha. Pero aunque fuera viejo, no le toca a un muerto ni cagando. ¿Y cómo se murió? ¿Veniendo un muñeco a su edad? Ah, mijo, yo hubiera querido yo. Si no lo veo pasar un siglo, me tenía dieta. ¿Y entonces? Nada, estaba viendo en la televisión la retransmisión de la tribuna abierta. Se calentó con uno de los discursos y con el último beba. Ahí mismo le dio un infarto. Por eso le traje su ropa de miliciano. Que se vaya contento y la militancia la acompañe más allá. Pero esto es lo último que hago por él. Aunque tarde aprendí la lección, ni un grito, ni un viva, ni una exaltación más. Porque en este país, entre tantos nombres de mártires y ciclones, ya uno no sabe si es un homenaje o pone una tranca detrás de la puerta. Bueno, doña, yo voy a ver si busco una soga por ahí para amarrarle el brazo. Porque si no. Ay, entero, hijo. Y no se deja ni por entera. Y la única hija que te queda aquí me dio tu hija. Tú que tanta guerra nos diste. Siempre haciendo el ridículo y queriendo ser más papista que papa. Pero conmigo no, a mí todo me da igual. Me resbala para que tú no sepas lo que nunca te voy a perdonar. En que nunca quisiste darle el apellido a Vladimir de Jesús a nuestro hijo. Y eso me lo vas a tener que pagar aunque sea en el mismo infierno, viejo marico, hijo de puta. Cabrón de mierda. Mi vieja, esto fue lo único que encontré. ¿Usted cree que sí, papá? ¿Me tiene cintura muerto? Dale, mi vieja. Qué difícil. Dale, aprieta duro el nudo ese, dale. Póngale carácter a esto que tú estás matado ya, dale. Tú no entiendes, tú no entiendes. Mamá. Tu mamá. Tu mamá. Tu madre, mijita. ¿Qué pasa? Mire, compañera, yo le voy a explicar. El asunto es que la Asociación de Combatientes tenía previsto hacerle un homenaje a Eleuterio como cuadro destacado que era de la organización. Pero como el viejo se murió antes de la fecha planificada, pero todos sus compañeros queremos ofrecerle nuestro respeto y nuestra admiración a un hombre que dedicó toda su vida a la revolución. Ahora. Es una cuestión de vida o muerte, mi tía. ¿Tía de qué? Usted puede ser mi abuelo, no me joda. No se me ponga así, Pedrada. Es una actividad simple, muy sencilla, modestica. Una bandera, una corona de flores y una guardia de pioneritos junto al féretro. ¿Qué le parece? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ay, mío! Tranquila, vieja, ¿qué pasa? ¿Ya? Mijo, esa sede de los combatientes y esto, que yo no estoy para ningún manto, ningún homenaje, ningún carajo. ¿Y Chanito y Bangán? Bueno, Bangán estaba dando una de sus consultas y Chanito, dando un show. Ay, caridad, chica. Qué dura es la vida. Quítame la mano encima, quítamela. ¿Y esto?
esto? Vaya, mi pastelito aquí. De coco y de guayaba. Qué hola que faltaba. Éramos pocos y parió Catán. Qué saludable. Hello. Hello. Mija, ¿pero qué tú hacías aquí? ¿Cuándo llegaste? Hace una hora. En el primer vuelo que salió de Miami. ¡Mi amada! ¡Mi amada! ¡Qué lindo! ¡Qué extravagante! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Mira, Cristina! ¡Qué Cristina! ¡Mamá! ¡Mira, mi vieja, Cristina! ¡No, que es tu hija mayor! No, yo no tengo hija mayor. La que se fue para Miami hace 25 años. ¡Ay, mi vida! ¡Cristina, mi vida! ¡Ay, qué felicidad tenerlas a las dos juntas! ¡Ay, cuánta alegría se enteren! ¡Ay, amor! La tiene pelada. ¡La familia reunida de nuevo! ¡Qué cosa más grande, chica! En 25 años solo vino 3 veces. Y nada más por 15 días. Se aseguró que vino a reclamar la casa. ¿Qué casa? Bueno, ella es la primogénita. Y a mí me parece, vaya, no me crea, que como hija del difunto, en paz descanse, ella tiene derecho a reclamar la propiedad. ¿Y nosotros? ¿Tú no ves que yo he limpiado muchos fundillos del viejo, de la vieja y de la monga para que nos dejen ahora así como así en la calle sin llave? Ay, mira, mamita, ponte para esto, porque esa no viene con buenas intenciones. Tú vas a ver. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Cómo está la cosa? ¿Está la amiga aquí? ¡No, niño! ¡Acá! ¡Espérate! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Siéntate! ¡Niña! ¡Siéntate la hora! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Siéntate! Casa Redonda vuelve sobre la nueva ley tributaria con... Atención, por favor. Los dolientes del familiar de la capilla número 4. El oxiso está esperando. Por favor, el oxiso está esperando. Yeah. Quiere quitar la casa. Así de sencillito. ¿Qué tú dices? Así mismo, Machi. Ah, pero está loca ella. ¿Qué cojones le pasa a ella? Mira, gusana de mierda. Tú no ves que nosotros hemos pasado mucho trabajo y mucho sacrificio para cuidar y mantener a tu esta gente. Eso, Machi, es. Es verdad, güey, mentira. Es verdad. No. Y aunque ahora estén a punto de darme en mi apartamento en la micro, eso es muy chiquito. Pelearla, mi vieja. O en todo caso, devolvernos todo lo que gastamos durante estos años. Porque los que mantenemos esa casa somos nosotros. Nos metemos allí. Y el viejo hacía muchísimo que no ganaba nada. Y a lo único que se dedicaba era escribir informes que nadie leía. Así me metico. Porque mira, en esa casa no se dejó de comer una proteína por lo menos una vez al día, carajo. Tengo hambre. ¿Ustedes saben a qué hora viene el Euterio? Coño, Nahue, tú eres un mierda, compadre. Tú no sirves todo el trabajo que nosotros pasamos para conseguir la proteína que de vez en cuando te comías. Porque te hacías el disimulado para no saber de dónde salían. Pero te la comías, cabrón, te la comías. ¿Es verdad o es mentira? A ver, Machi, déjame a mí. Apretaste, compadre. Coño, después de todas las medicinas esas que me tuve que robar del hospital, después de todos los informes, mierda, eso, que no hiciste llevar allá a la casa el combatiente, acá se remanca la tuerca. Está de madre que nos quiera dejar en la calle, el Euterio, coño. Está de madre.
Mira, esto no se va a quedar así. Tranquilo, mijo, tranquilo. Hay que estar calmado. Esto es una funeraria. El bateo lo armamos después del entierro. ¿Ah? Ustedes vayan a ver a este abogado. Aguanta ahí. Ah, mire, vieja, con el casco. ¿Mm? El casco, póngaselo a Mariana. Y no vaya a ser que sigan cayendo todas las porquerías esas allá arriba. Ah, y esto también. Por si acaso. Machi, 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 espérame. Machi, ¿y eso ahora para dónde va? No esperes nada bueno de ellos. En el barrio todo el mundo sabe que Fe, la verdadera madre de los hijos de Vladimir de Jesús, que era, tú sabes, se dio candela cuando se enteró que el mulato santiaguero le estaba pegando los tarros con la mediquita de la familia esa. Mala persona, mal educada, mal hablada, singa. Por eso los hijos le salieron como le salieron. Todos son unos enfermos. Yo tú me andaría con cuidado, ¿oíste? A Eleuterio eso no le hubiera gustado nada. No, eso no es. Esa Cristina es tremenda gusana. Y la verdad, que tú como jefe de vigilancia que eres, no deberías andar con ella, ¿eh? Fíjate, en el capitalismo se trabaja como una mula y las vacaciones son muy cortas. Allá el dinero no alcanza casi nunca y para casi nada. Además, tú te imaginas si a todo el mundo le da por viajar. La trabazón que se armaría en el espacio aéreo. Sin la tierra y ya casi ni cabemos. Estate tranquila. Mira, niña, si ella vino a reclamar la casa, es porque una propiedad es una propiedad. Y nadie sabe lo que pueda pasar en este país el día de mañana. Pero tú crees que ella va a dejar aquello allá y venir aquí. Arreglar esto. Aquí se va a armar tremenda bronca para que tú lo sepas. Como hay gente, no se va a caer sin techo, así como así. Al fin y al cabo, Cristina nunca se preocupó si en esa casa había un plato de comida. Y jamás mandó para acá ni un dólar, ni un euro, ni un CUC, ni moneda nacional. ¿Para qué? Para su padre y su madre y su hermana Monga. ¿Es verdad o es mentira? Pero es que Eleuterio era muy extremista. Él fue el que prohibió toda comunicación entre ella. Y todos sabemos lo hijo de puta que era el viejo ese. Y Cristina, tan mala no es, aunque sea tarde, pero trajo su cosita. Mira, me regaló una toalla, dos plumes y un ajustador. ¿Qué te parece? Ay, papá viejo. Nunca entendiste por qué me fui para Miami casada con un español. So, Salvador, a pesar de que es español, que no habla ni una palabra de inglés, ya ha levantado dos negocios en Tampa con los que mantiene a la familia y ha pagado la educación de las niñas. Tus nietas, tus únicas nietas, come mierda, que no la viste porque no quisiste, pero te las traje, por si. Mira, estas son Hillary y Mónica. Mira qué linda. Y esta es la escuela donde están estudiando. Tronco escuela. No la mierda que hay aquí. Almuerzo y todo les dan. Este es el carro de nosotros. Un Hyundai del año pasado que está echando humo. Y esta es la casa donde estamos viviendo. Mira, piscina y todo tiene. Nosotros en los Estados Unidos hemos progresado mucho, papá. Mucho. En cambio tú, por tu tozudez, te quedaste. Y te fuiste del aire en esta isla de porquería. Donde tienes que estar siendo velado en una funeraria que se está cayendo.
Mira tú. Mira para lo que has quedado. Nunca te arrepentiste de nada, ¿eh? Nunca, ni una miserable carta, ni una puñetera letra para tratar de entendernos tú y yo, viejo. Nunca, nada. Ni un perdón, ni nada. Viejo, hijo de puta, come mierda, maricón. Come pinga. Ay, pero espera un momentico ahí. Ni te muevas, que yo me tengo que llevar esto. Voy a hacer una foto para que la gente de allá te vea. Y para yo estar segura de que tú más nunca vas a levantar cabeza. Más nunca, coño. Mire, compañera, nosotros sabemos que ustedes tienen una casa muy grande en El Pedado. Y la casa de los combatientes es muy chiquitica. Entonces a nosotros nos hace falta un centro para nuclear a los retirados de toda la provincia. ¿Me copia? Más o menos. Eso es un lugar estratégico, federada. ¿Qué es lo que le vamos a proponer? Parece un momento. Aquí está. Cambiarle esa casa grande que usted tiene en El Pedado por 4 apartamentos, que son las actuales sedes de las casas de los combatientes de diferentes municipios. ¿Me compre? Más o menos. Nosotros sabemos que a su hijo están por entregarle un apartamento a una brigada. ¿Así? Sí, para un apartamentico. ¿Qué vamos a hacer? Mandarle usted para El Pedado con su apartamentico. Mandar para Guanabacoa a su nieto Bangán y sus creencias, para el cerro a su otro nieto Chianito y su cosita, y mandar a la vieja Mariana y a su hija con problemas para la mar. ¿Qué le parece la idea? ¿Eh? Así resolvemos todo y nuestros retirados combatientes pueden estar juntos en un solo lugar. Ya usted sabe, mi vieja, el pueblo unido jamás será vencido. Y en la unión está la fuerza. Pues nada, métanle ya el homenaje al viejo, pero ya. A los enemigos imperialistas hay que decirle que los cubanos ni se rinden ni se venden. Y a los gusanos que nos visitan hay que decirles que Eleuterio siempre estuvo del lado de nosotros, del lado de los que lo cuidábamos, del lado de acá, no del lado de los traidores. Digo, de los traidólares. Porque el imperialismo, ni un tantito así, así que remetan toda la fuerza. Eso. Perdona, mija, que sea tan dura, pero es la única forma de progresar en esta vida. Ay, mi niña, lo que hemos sufrido. Tú verás que cuando el Eleuterio venga, todo esto se va a acabar. ¿Pero por qué fue que viniste? ¿De quién es el cumpleaños? Ay, mamá, mamá, vieja. Siempre viviste en el pueblo sin ver las casas. Te pasaban carretas y carretones por delante de la cara de tú. Nada más que veías por los ojos del viejo. Tan linda. Oye, ¿y ese quién es? Bangán. El nieto más chiquito de Caridad. Un santero de alma tomar. Ay, Bangán mío, qué bueno que viniste. ¿Cómo no iba a venir, abuela? Si trajiste a la tropa, vamos a darle un toque ya. Para asegurarle una buena bienvenida a la abuela. La cosa está muy mala, ¿eh? Muy mala. Tú ves esa gordita que está ahí, ojiverde. Que la hija mayor del viejo. Llegó ayer de Miami. ¿Y tú sabes lo que quiere? Quitarnos la casa y lanzarnos para medio de la calle. Así de simple. ¿Qué te parece? Caballero, esto está osobo y hay que dar una limpieza al coño y su madre. Así que vamos a cambiar el repertorio. El toque es el pachangó. Se se hue, y cunahua, y cu se se hueo, y cuahua, boro e gumbora. Otiba bango,
A ver, viejo, tú que no quisiste aceptar ni compartir mis creencias en vida, mírame, aquí estoy decidido a darte un toque que te asegure el viaje al infinito y más para allá. Y para allá, y para allá, tono, que te embelece olor de mare. Estoy van hecho. Esto hay que pararlo. Esto es un melodío. Esto no es una reunión abierta, ni es un toque de santo. Arriba, arriba, próximo. No, yo no quiero ver a... ¡Salude, pionero, salude! ¡Arriba, firme ahí! ¡Firme! Que ese compañero entregó toda su vida a la revolución. ¡Arriba, el otro! ¡Arriba, salude! ¡Mmm! ¡Qué voz que faltaba! ¡Ese Chanito! Digo, mi Ozoti. ¿Cómo se llama ahora? Es el nieto mayor de Caridad. Es transgénero, travesti. Y hasta tiene... ¿O un circo? Mira, ¿no? El show de los movies. Chanito, ¿pero cómo se te ocurre esto, abuelo? ¿Y qué se falla con toda esa gente? Esta gente son mis amigos. Y si compartimos el dolor, también es justo que compartamos la gozadera. Ay, el viejo cingao ese de mierda, chica, me hizo la vida insoportable. Cogí un encarne. Ay, qué desasosiego. Respétalo, muerto, coño. No me mandes a callar. Me hizo la vida insoportable. Un yogur. Estuve a punto de suicidarme con una sobredosis de succinil sulfatiazol. ¿Y todo por qué? Porque nunca comprendió mis aptitudes artísticas y sexuales. Pero ya llegó el momento del desquite. Y aquí mismo, en su propio velorio, esta cubana que está aquí le va a hacer un show de ampanga. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Además, chicas, si el viejo cingal de puta ese se murió. Everybody's free. Right now. Oye, ¿y tú que querías que yo no fuera maricón, cariño? Pues al paso que voy a terminar en lesbiana. Y te voy a dar un show que te vas a quedar muerto. A la izquierda, puta, a la izquierda, a la izquierda. Tremenda candela que dejaste, Eleuterio. De queridos amiguitos. Rápido, rapidito, sí. Esto es sencillo. ¿Cómo me veo? Cuidado, no vayas a sacar esto de allá atrás. Estoy bien. Estoy natural. Bien natural, ¿eh? Dale, vamos. Cógelo. Este es un reportaje del noticiero de la televisión sobre la recuperación y la remodelación de las unidades del servicio necrológico que se llevan a cabo de manera aguerrida por todo el territorio nacional. Queremos referirnos específicamente a las tareas encomendadas por las más altas esferas. Y aquí tenemos este incipiente retoño que recién comienza sus tareas para cumplir con el llamado de la patria.
Dígame, dígame qué se siente al ser el protagonista de esta nueva batalla histórica que emprende nuestra juventud hoy, aquí, en nuestro país. Bueno, yo... Terminé una carrera universitaria y escribo en computadora, aunque no tenga internet. Es decir, que estoy bastante informada. Pero tú siempre me rechazaste porque yo siempre fui para ti la oveja negra de la familia. Por eso nunca supiste como yo te quería, vivo. Yo era la que más te quería. Y ahora, para que te enteres, tengo un novio negro. Sí, al que amo con todo mi corazón. Y es Joaquín. Y me voy a ir a vivir para allá con Mima. Y nos vamos a casar. Que se quede toda esta gente peleando por esa casa de mierda. Sí, porque tú dejaste esto jodido, vivo, bien jodido. Y mi novio es trabajador y es muy bueno. Y él me va a ayudar a echar para adelante, porque juntos vamos a echar para adelante. Y fíjate, yo te quiero mucho, pero no lo hagas más. No lo hagas más, Pipo. ¿Oíste? Para que tú sepas que a pesar de ti y a pesar de mí, yo voy a ser muy feliz. Vamos a ser muy felices. Allá tú. Voy a ser feliz a pesar de ti y a pesar de mí. Voy a ser feliz para demostrar que aún estoy aquí. Porque este sentir y el pasado aquel mueren la canción que hoy te canto a ti y va sin rencor, sin ningún dolor. Voy a ser feliz, me voy a olvidar de todo este amor, porque salió el sol y a esta realidad le tocó su fin. No lo dudes más, todo terminó, se acabó el sentir, se murió el amor, y a pesar de ti y a pesar de mí, voy a ser. Me van a botar de la pincha. Qué cómico, ¿no? Qué cómico, Pureco, ¿eh? Mira, tú no pudiste haber esperado, coño, levantar el brazo cuando te hubieran enterrado.